Amigos, buenos días. Hoy vamos a ir a la cacería de las iguanas. Vamos a matar unas pocas. Yo pienso que para un guiso, unas 8 o 9 iguanitas. Está bueno el día, hay suficiente sol. Vengo con mi amigo. Esperemos nos vaya bien. Tenemos nuestros rifles de aire. Son calibre 4.5, dos gamos. Está el otro. Traemos nuestra resortera por si se nos queda alguna atorada. Bueno, amigos, vamos a iniciar nuestra cacería. Espero nos vaya bien. Nos vemos más al ratito. Bueno, amigos, aquí vamos a iniciar nuestra cacería. Vamos a agarrar barranca hacia abajo. Hasta ahorita no ha salido ninguna. Nos seguimos caminando nada más para poder llegar al punto de inicio. Y ahora sí, de aquí hacia abajo, iniciamos nuestra cacería. Deséanos suerte, espero nos vaya muy bien. Amigos, la primera iguana, a ver si ya cae. ¿Y el garrobo qué tal se ve? Se ve bien. Se ve bueno. Ese ya está. Esta la vamos a desaturar. Ahí está otra, amigos. Por aquí en la punta de mi dedo, por aquí así. Bueno, amigos, llevamos dos. Y vamos iniciando. Esperemos a completar rápido para irnos temprano a casa. Son dos garrobitos. Están saliendo buenos, más o menos. Amigos, llegamos a un buen lugar. Mi amigo acaba de matar este garrobo, está grande. Este de aquí. Está muy buen garrobo. Lo mató aquí en la pata el sirián. Y allá tenemos otra más que acaba de ver mi amigo. Vamos a ver qué tal está. ¿Por dónde está Eric? ¿Está de qué lado? Aquí está otra. Vamos a disparar ahorita. ¿Está hasta arriba? Oh, ya. No se ve muy bien. ¿No le tiras un lajazo? Tírale. Está buena, ¿no? Sí, sí está buena.
Sí. No, está buena. Otra más, son cuatro. Ahí vamos. Esperamos encontrar más en este lugar. Está muy bueno. Hay muy buenos árboles. La mayoría de ellos están lisos y tienen bastantes hoyos. Vamos a seguir por aquí cazando. A ver si nos encontramos otras más. Miren, los árboles están bastante bien. Están lisos en esta parte de aquí. Aquí es donde se suben. Se encuentra liso ese árbol. Vamos a ver si encontramos uno más. Otra más. Está aquí arriba. Ahorita la voy a enfocar para que la vean. No se alcanza a ver mucho, pero sabemos que es iguana porque ya se movió. Le tiramos un ajazo. Por ahí está. Es el negrito ese que se ve ahí. Ese negrito. Bueno, después les voy a poner el señalamiento. Por ahí está. Vamos a realizar la cacería. A ver qué tal nos va. ¿Está otra más? Ok. ¿Tiro? ¿No sabes para dónde tienes la cabeza? Es la que está hacia acá, ¿verdad? Sí. Todo está bien. Dale otro. Bien, pues. ¿Dónde está la otra vez? Allá. En el cerillo. ¿Ven el cucharillo? Sí. ¿La pollita? Se mira más o menos. Sí. No, pero le tengo que ver. Bueno, ahora que estamos matando esta, sale otra más aquí por el cucharillo que está aquí. Pues está bueno. Es la que acabamos de matar. Tiros limpios. Una cabeza. Vamos esas. Y el otro está por el cucharillo. Ahí no sé si lo alcancen a ver. Mira, ¿qué? Ahorita la voy a acercar. Está en esa rama. No sé si la alcancen a ver. Ahí está la iguana. Vamos a tirarle, a ver si no se va. Gracias, papá. Si quieres, le doy allá. Como quiera, ya le puedes tirar tú aquí también. Vamos a hacerlo con el tiro. Por ahí se va a caer.
para este lado. Tírale para allá. Tírale. O voltéala como quieras. Con ese rojo que está pegando. Sí, pues. ¿Este va? Sí. Buena pollita. Muy buena pollita. ¿Está bueno? Mira, tío. Otra más, amigos. Con esta llevamos 4 aquí. 4 y 2 que traíamos son 6. Son 6. 6 iguanas. Encontramos 4 aquí. Vamos a seguir caminando. Todavía nos falta un buen tramo por recorrer. Está muy bueno el lugar, la verdad. Ya le matamos 4 iguanas. Muy buenas iguanas. Pero ya es hora de seguir hacia abajo de la barranca. Bueno, amigos, acabamos de matar otro garrobito, otra iguana. Ya son las 3 de la tarde. Vamos a parar la cacería, ya completamos por los que veníamos. Ahorita más nos vamos a lavar aquí en el arroyo. Vamos a llevar limpia esa casa para no llevar tanto peso. Que vamos a matar la última aquí en este sirián. Es que está aquí en mi espalda. Es un buen garrobito. Les digo, ya con este terminamos la cacería de hoy. Ya llevamos un ratito caminando. Atrás matamos otras 2 más. Y eso va a ser todo. Ahora aquí las vamos a lavar. Está muy bueno el sirián, aquí donde matamos la última. Tiene muy buenos agujeros. No sé ¿Qué es, Eric? Este siriancito. Aquí traigo 3. Está la última que acabamos de matar. Pues para acá está el agua. Esa es la última que vamos a matar aquí arriba. Muy buen garrobito. Aquí abajo las vamos a lavar, llevarlas enjuagadas. Y esto sería la cacería de hoy. Recuerden suscribirse a mi página JJ Pesca y Caza. El día de mañana voy a ir con mis papás, mi esposa y mis hijos. Vamos a ir a la pesca. Vamos a ver si podemos entrar ahí a Extapilla, a la represa. Es uno de los lugares que más me gusta para sacar bagres. Ojalá nos vaya bien. Eso es para el día de mañana. Les digo, hoy culminamos nuestra cacería de las iguanas.
compartan, denle like ahí. Pronto haré más videos. Saludos a toda la gente que ya me sigue, a todos mis familiares, amigos, amistades. Gracias. Bueno, amigos, esta fue la cacería de hoy. Estas son las iguanas que matamos con mi amigo Eric. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho iguanas. Muy buenas para un buen guiso. Estos son nuestros rifles. Es un Magnum 4.5. Este es un Gamo también 4.5. Son los rifles de aire con los que hicimos la cacería de hoy. Aquí las vamos a lavar en esta agüita. Digo, para no llevar tanta carga. Ya más abajo está el lugar donde dejamos nuestro carro para venir hasta acá. Callado, tú también. No, callado. A ver. Creo que tiene más.